Gustio y etanguitoria gosari informativo netara, bienvenidos a este segundo desayuno de esta nueva temporada del Foro Tribuna Euskadi, patrocinado por el Grupo Santander. El pasado lunes contamos con la presencia de Juan María Burto, el consejero de Empleo y Políticas Sociales, y en esta mañana contamos con la presencia de doña Ana Isabel Oregui Bastarrica, consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco. El encargado de presentarla es don Anil Marcandia, director científico BC3, Basque Center for Climate Change. Adelante, la tribuna suya. Buenos días, Egunon. Como director científico de BC3, es para mí un gran placer. Introducirles a la ponente de hoy, uh, la señora Ana Isabel Oregui Bastarica. Conozco profesionalmente a Ana desde hace diez años, época, época en, el, en la que él trabajaba en el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco con mi colega Ibon Galaraga. Yo trabajo como asesor para, para el Grupo de Cambio Climático y sé de su compromiso con el medio ambiente en, en, en general en, y el agua y el cambio climático en particular. El tema de presentación de Ana Orega hoy versará sobre cambio climático y el medio ambiente urbano. Se, tra se trata de una temática muy relevante que ha generado mucha atención, particularmente este año con la reciente publicación del informe New Economy de Lord Nicholas Stern, uh, Felipe Calderón, expresidente de México, y otros uh, distinguidos autores. Uh, dicho informe determina que el it itinerario hacia el desarrollo, desarrollo sostenible demanda nuevas inversiones en infraestructuras alrededor de 90, 90 trillones de dólares en los próximos 15 años para soportar la urbanización, la mejora de la productividad agrícola y satisfacer las necesidades energéticas para una economía mundial. Reciente. El informe argumenta que esta inversión puede ser acompañada por instrumentos de política adecuados, tales como la reducción de subvenciones destinadas a consumi consumibles fósiles, es establecimiento de un precio para el carbonio financiación innovado, innovadora para inversiones bajas en carbono, incremento de las subvenciones destinadas a la investigación y desarrollo de un futuro bajo en carbono y diseño de model, modelos de ciudad compacta. Siendo así, al menos la mitad de la reducción de las, de las emisiones que limita, limitarán el cal cal calentamiento global a 2 centígrados, objetivo de la política climática internacional, no supondría sobrecoste alguno. Esta magnitud podría incrementarse hasta el 90% con, un con una amplia y fuerte implementación de medidas, una rápida curva de aprendizaje y la solacización. De las mejores prácticas en las áreas anteriormente mencionadas. Estas conclusiones, suscritas por el subsecretario general de las de Naciones Unidas, son muy importantes porque con, contraarrestan aquellas que abogan que abordar el cambio climático es un coste para la sociedad. Que puede ser aplazado hasta que se hayan atajado problemas más importantes como la reducción de la pobreza y la consecución de un empleo estable. Se depende de este informe y de otros trabajos como sobre el cambio climático, a los que estamos realizando aportaciones desde el BC3, nuestro centro, Basque Center for Climate Change. Que podemos afrontar el cambio climático al mismo tiempo que conseguimos crecimiento económico y cumplimos otros objetivos medioambientales. Podemos lograr este mediante una selección de medidas encaminadas hacia un desarrollo bajo en carbono. En este sentido, las políticas de cambio climático ofrecen Verdaderas oportunidades que no necesariamente implican costes añadidos. En, en el País Vasco tenemos claros ejemplos de desarrollo urbano que son consistentes con estas máximas. La misma ciudad de Bilbao se ha re reinventado asimismo sí tras un periodo de declive de industrial sin que haya implicado un fuerte proceso de expansivo de área ocupada mediante la reutilización de espacios destinados a nuevos usos y manteniendo una estructura compacta de ciudad es un escenario donde la peatonilización y el transporte público son de uso intensivo por supuesto queda mucho por hacer pero ha puesto supuesto un buen punto de partida Acabamos de completar el quinto informe marco de cambio climático del panel intergubernamental de expertos para el cambio climático, IPCC. He tenido el privilegio de contribuir al mismo como una, uno, uno, uno de, de los principales autores que han preparado la evaluación de los impactos y su adaptación. Los mensajes claves son que, los impactos tales como las sequías y otros eventos extremos serán más frecuentes, con un mayor mejor con un mayor efecto en los países desarrollados. Y Europa, Europa también se, se verá más y más afectada es, y es indispensable pasar a la, a la acción para estar preparados y tratar de evitarlos. También existen buenas noticias, y es que existe un amplio abanico de acciones que son factibles en términos de adaptación y cuyos costos no siempre son demasiado altos y pueden resultar muy efectivos. Pero las, las políticas y medidas adecuadas necesitan un, de un compromiso colectivo, colectivo de todos los agentes de la sociedad para participar y contribuir en el diseño, el diseño de la elección óptima de, de planes y su posterior implementación. Una cosa está clara, no podemos permitirnos ignorar las amenazas que plantea el cambio climático. Luchar contra el cambio climático es necesario, económicamente sensato y e éticamente imprescindible. Nuestro trabajo de BC3 está destinado a contribuir a encontrar las soluciones más apropiadas. Euskadi ha sido durante años una región referente en relación a la lucha contra el cambio climático. De hecho, la recreación de BC3 es una prueba de ello y quiero aprovechar para pedir al Gobierno Vasco que siga apostando decididamente por el BC3 y la agenda climática, especialmente en esta época de estreches, ya que invertir en investigación, hacerlo en un área muy como esta es sin duda una muy buena inversión. En materia de cambio climático al igual que otras políticas públicas. Las soluciones que se plantean deben de ser coste efectivas y deben permitirnos beneficiarnos de todas las oportunidades que se derivan ellas a la vez y que nos encaminan hacia un desarrollo sostenible. La consejera Ana Oregui sabe muy bien todo esto que les cuento, y estoy seguro que de, de, de que tiene muchas interesantes cosas que decirnos a este respecto. Muchas gracias, Mila Esquer. Vaya Gunon, Gunon, esta es que ricasco gusto y gurekine gotega ti, caur, emen, ta beresiki y anil. Anil Marcandia, gracias, muchísimas gracias por tu presentación y por haber accedido hoy a dedicarnos unas palabras dentro de tu, de tu, apretada, de tu apretada agenda, que además sé que has eh, amoldado para poder estar hoy aquí con nosotros. Gracias, Benetan, thank you very much. Hace ya 20 meses que estuve ante este mismo foro con la idea de transmitir mi compromiso con las realidades materiales que debía abordar y gestionar como responsable del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del entonces muy recientemente formado Gobierno Vasco del Endacari Íñigo Urcullu. Ya entonces avancé la idea de territorio y de compromiso gubernamental con las realidades que nos toca afrontar en tiempos no solo complicados desde una perspectiva política, sino además, y a mi entender, decisivos en ámbitos materiales donde nuestro planeta, la humanidad, debe asumir decisiones de presente para que el futuro pueda ser una esperanza. Hace pocos días, el profesor Inerariti decía que el incremento de la decepción traía a causa de una vida política cada día más protagonizada por gente que ha demostrado más habilidad para acceder a ella que para gobernar efectivamente. Compartiendo ese acierto añadiré que la responsabilidad no es de escala, sino de compromiso y de propuesta. No por carecer de competencia sobre una determinada materia en orden a su distribución o segmentación, debemos refrenarnos en la propuesta política y social. Los tiempos convulsos que vivimos reivindican, por lo tanto, compromisos con las tareas sustanciales que afectan a nuestra cotidianidad más allá del corto plazo de la urgencia electoral. Debemos afrontar con determinación que la exigencia y perentoriedad, en muchos casos, requiere, cuando no exige, perspectiva y estrategia, a poder ser institucional y socialmente compartida. El cambio climático es una urgencia. El cambio climático requiere una gobernanza efectiva más allá de las responsabilidades parciales o segmentadas que unos u otros podamos tener. El cambio climático nos interpela como ciudadanos, pero además como instituciones obligadas a liderar un presente que nos pide urgencia en la intervención, porque la apelación al futuro, negando la acción del presente, significa sacrificar el derecho a la vida no ya de las generaciones futuras, sino de nuestros propios hijos e hijas. No se trata de catastrofismo banal, sino de responsabilidad política, institucional y social. Así las cosas, a principios de mes, el Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático presentó en Copenhague su informe de síntesis, en el que resume las conclusiones de los trabajos conocidos a lo largo del último año y que conforman el quinto informe de evaluación del IPCC, 116 páginas que condensan el trabajo de 830 científicos y que en palabras de Thomas Stocker Concluye que la atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido y las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado hasta niveles sin precedentes desde hace por lo menos 800.000 años. Y todo ello porque las emisiones de efecto invernadero y otros impulsores tropogénicos han sido la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. Además de representar un riesgo severo para la propia pervivencia de nuestra sociedad y aún de la propia especie humana, el cambio climático es un fenómeno especialmente injusto, porque las personas más vulnerables a sus efectos son las que menos han contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y no está de más recordar esta paradoja precisamente en el seno de sociedades como la nuestra, que pertenece a la parte del mundo que más beneficios obtiene y ha obtenido de la intensa acción y presión a la que el ser humano ha sometido al planeta en los últimos apenas cien años. En consecuencia. La reducción drástica de emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso generados por el consumo de combustibles fósiles es una exigencia. En su quinto informe de evaluación, el panel contra el cambio climático nos coloca ante la evidencia de nuestras obligaciones: reducir entre el 40 y el 70% de las emisiones en el año 2050, eliminarlas por completo para el año 2100. En palabras del profesor Rajendra Pachauri, no nos queda mucho tiempo antes de que la ventana de oportunidad de permanecer en el margen de los dos grados centígrados de calentamiento se cierre. Continúa también diciendo tenemos la oportunidad de conseguirlo. La elección está en nuestras manos. En definitiva, este quinto informe de evaluación coloca a las sociedades avanzadas ante un reto que, sobre todo, requiere responsabilidad en el Gobierno de la situación y, por lo tanto, perspectiva y estrategia de responsables públicos. Esta responsabilidad gubernamental, ineludible a mi entender, plantea además una perspectiva diferente o complementaria del cambio climático, en especial en sociedades como la nuestra, con capacidad empresarial, tecnológica y de conocimiento. Es evidente que la inacción total en materia de cambio climático costaría a la economía global entre el 5% y el 20% de su crecimiento en los próximos años, conforme el informe del profesor Nicolás Stern presentado a principios de milenio a instancias del Gobierno inglés. Sin embargo, es igualmente evidente que esa acción indispensable representa una oportunidad económica para sociedades con capacidad suficiente para afrontar retos de la magnitud del que hoy comento y la sociedad vasca tiene esa capacidad y tiene esa posibilidad. Por tanto, los efectos del cambio climático son limitables. Todo depende de la voluntad de cambio que tengamos y esa voluntad necesariamente implica, no quiero obviarlo, instrumentos políticos precisos para su efectiva materialización. En definitiva, hablamos de urgencia. No podemos esperar más de voluntad. Solo la convicción del cambio necesario nos hará avanzar y de instrumentos políticos. Responsabilidad de los gobiernos ante los ciudadanos. El cambio climático es hoy una, una apelación al que hacer desde las instituciones y gobiernos sobre la base de la definición de una estrategia acordada y abarcadora de un complejo entramado institucional, un dinámico tejido industrial y un mallado de conocimiento universitario, tecnológico y profesional. ¿Y qué nos propone, dirán ustedes, desde el departamento, del departamento de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que pese a su denominación, tiene claves de acción, pero no todas las claves para la tarea ingente que nos espera? Euskadi es una sociedad transformada profundamente en los últimos 100 años. La muy pronta llegada de la Revolución Industrial a los territorios vascos marítimos en la década de los 80 del siglo XIX, primero a Vizcaya, luego a Guipúzcoa, mucho más tarde a los territorios alaveses y navarro supuso la vertiginosa evolución de una sociedad rural a una de impronta urbana singular, cuyos datos avancé en mi conferencia primera ante este foro. Por razones de tiempo no volveré a repetir. Sin embargo, realizo el apunte para finalizar esta introducción avanzando lo que al final les propondré. Una alianza entre sociedad e instituciones para actuar en nuestro tejido urbano con vocación de su transformación para la lucha contra el cambio climático. Sobre dos ejes concretos de acción. La recuperación, rehabilitación y regeneración integrada de los espacios urbanos obsoletos, con especial referencia a sus eficiencias energéticas y una apuesta decidida por la modificación de la movilidad urbana y a una optimización de las infraestructuras ferroviarias para la conexión intercity. En definitiva, alcanzar un pacto con las ciudades vascas, con sus ayuntamientos, para que conciban su planeamiento futuro y su acción urbana en orden a la consecución de un objetivo claro, acercarnos al umbral de cero emisiones para el año 2050. Para ello, ¿qué modelo de ciudad tenemos y a qué modelo aspiramos? Durante mucho tiempo hemos asistido a una evolución de nuestro modelo europeo clásico de ciudad hacia modelos urbanos más difusos y desconcentrados. La vieja ciudad, basada en su compactación y densidad, ha dado lugar a ciudades en constante expansión y artificialización de nuevo suelo requerido para actividades segmentadas que precisan, a su vez, de infraestructuras que las conecten. La capacidad de modificación y alteración del vehículo privado ha sido tal que, en menos de un siglo, nuestro modelo de asentamiento urbano se ha visto completamente alterado. Muy posiblemente, la masiva capacidad de comunicación e interconexión actual implicará una nueva redefinición del papel que las ciudades deben jugar en este siglo. Esa contraposición entre los modelos de ciudad densa y ciudad dispersa, entre la ciudad europea y la global city americana, supone, a mi juicio, un desvalor que debemos corregir cuanto antes. La fragmentación y urbanización difusa del modelo americano es hoy insostenible desde las perspectivas ambiental y económica. La cantidad de recursos económicos que su producción y mantenimiento requiere son inviables. Si algo viene a enseñarnos la actual situación de crisis es que la correcta orientación de los recursos públicos es clave para nuestro desarrollo social y económico. La ingente cantidad de recursos no renovables que este modelo urbano requiere y la exigencia implícita de un modelo de movilidad basado en el vehículo individual nos demuestra que su viabilidad ambiental es impensable. Dar continuidad a este modelo nos acerca a un mundo periurbanizado donde paradójicamente el poder de las ciudades se disuelve y los ámbitos metropolitanos se configuran en exclusiva como el espacio de movilidad y no como el espacio de relación. Por contra, el modelo que estamos a punto de perder en el retrovisor de nuestros coches, el modelo de ciudad densa y compactada tradicionalmente europeo, se presenta como una alternativa atractiva, social, ambiental y económicamente considerada. La ciudad densa supone densidad de construcción, densidad de población, de habitantes y, por lo tanto, espacio de relaciones densas e intensas, que se propician por el encuentro con reducción de los costes y necesidades de movilidad. La ciudad compacta y densa no reclama la creación de nuevas centralidades alternativas, reivindica su centralidad en la organización social. Llegados a este punto, advertirles que no es mi intención abordar la función que las ciudades deben desempeñar en la sociedad moderna. Hoy los territorios y las ciudades no son elementos de referencia por su sola preexistencia o función adquirida a lo largo del tiempo. Es necesario que las ciudades llamadas a protagonizar el siglo XXI reflexionen sobre esa concreta función que pueden o deben desempeñar en el marco global de una sociedad que cada día precisa menos de la centralización espacial de los instrumentos de gobierno y dominación, de organización y decisión. Es evidente que hoy todo puede llegar e irse con la misma facilidad. Y en ese marco volátil, las ciudades que quieran liderar el futuro deberán necesariamente iniciar una reflexión profunda sobre su posicionamiento concreto. En caso contrario, quedarán relegadas, amortizadas, olvidadas. Mi referencia hoy quiere ser más acotada, centrada y dirigida a un fin concreto. Mi referencia apunta exclusivamente a la geografía urbana consolidada y a su relación con el cambio climático. En el contexto actual, en donde más del 50% de la población ya vive en áreas urbanas, y estas consumen aproximadamente el 70% de la energía total, además de emitir el 80% de los gases de efecto invernadero. Parece obvio actuar sobre ellas con criterios de sostenibilidad y paisajística urbana. Apuntada anteriormente una decidida apuesta por la ciudad consolidada y supuesta la voluntad por restringir los avances incontrolados de los continuos urbanos, debemos plantearnos tres cuestiones básicas. La primera, abordar una actuación integrada sobre el consolidado urbano existente para su recuperación, regeneración y rehabilitación. La segunda, abordar un sistema de movilidad urbana más eficiente y fundamentado en el transporte público. Y, en tercer lugar, racionalizar la movilidad interurbana, optimizando los recursos en infraestructuras existentes y abordando con prontitud el sistema operativo de la futura red ferroviaria en alta velocidad, que unirá las tres conurbaciones más importantes de nuestro país. En relación a la primera de las cuestiones, es evidente que la expansión residencial ligada a los desarrollos industriales del país, intensificados a partir de la mitad del pasado siglo, nos deja en un escenario urbano obsoleto en muchos de los casos. Euskadi, durante los últimos 40 años, ha realizado una intensa y formidable renovación de su tejido urbano. Pocos ejemplos tan claros como esta ciudad que nos acoge hoy, de Bilbao, que explica por sí sola el potencial enorme de una gestión pública Capaz de priorizar con acierto sus decisiones de intervención. Desde aquí un recuerdo al alcalde Azcuna y también a todo su equipo Soriona, y Recasco, José Luis por el trabajo realizado a lo largo de todos estos años. Sin embargo, y reconociendo que existen esfuerzos muy considerables al respecto, con un trabajo especialmente reconocible también por parte del Ente Vasco de la Energía, no es menos cierto que el conjunto de nuestro tejido residencial producido a partir de los años 50 del pasado siglo, sigue pendiente de ser renovado e incorporado por esa vía a propuestas de eficacia y eficiencia energéticas compatibles con la lucha contra el cambio climático. Todos estamos convencidos de la necesidad de afrontar esas políticas globales de rehabilitación integrada, pero cierto es, y salvo las experiencias de los centros históricos, que no sabemos exactamente cómo debemos y podemos realizarlas. Nos encontramos con una legislación urbanística pensada en exclusiva para la expansión de las ciudades, con determinación de sistemas de actuación que son imposibles para el consolidado urbano, una atomización de la propiedad inmobiliaria y una legislación que impide la actuación sobre elementos estructurales sin unanimidad, la necesidad de contar con recursos financieros importantes para acometer las obras que se precisan, y un largo etcétera. No dibujan un panorama especialmente alentador, pero en realidad, como casi todo está por hacer, lo único que tenemos que hacer es empezar. Además, el futuro acometimiento de actuaciones urbanas de rehabilitación integral tiene un aspecto social, profesional, empresarial y tecnológico que no quiero dejar de apuntar. La expansión de la ciudad en sus diferentes etapas, pero en especial en la última, supuso un boom inmobiliario que concentró grandes recursos financieros, empresariales, profesionales y laborales. Se trata de un proceso de concentración de mano de obra no especializada, por un lado, y de profesionales cualificados, por otro lado. Hoy, unos y otros se encuentran en situación de enorme precariedad laboral y profesional. Muchos trabajadores de la construcción están hoy sencillamente expulsados del mercado laboral. Muchos colegas de profesión están simplemente abocados al cierre de sus estudios o a la emigración. Muchísimas empresas del sector han quebrado o se encuentran en situación precaria. Sin embargo, nos encontramos como sociedad, pero también como responsables institucionales, ante una oportunidad importante. La renovación del tejido urbano de nuestras ciudades, además, implica valores sociales añadidos de, de importante intensidad, puede y debe ser un referente empresarial, de empleo y de conocimiento de primer orden. La industria de la construcción, tan denostada por el efecto de la cultura de ladrillo, está llamada nuevamente a desarrollar un importante papel económico y social que pasa por reorientar la actividad hacia lo que es necesario regenerar nuestro tejido residencial urbano para ganar en calidad de vida y en eficiencia. Ese valor añadido, además, tiene o debería tener una importante incidencia en la industria auxiliar de la construcción y en los sectores profesionales directamente relacionados con su diseño. Es una oportunidad real, por cuanto se trata de un desarrollo que todos sabemos necesario y que, además, tiene su refrendo en las políticas comunitarias. Dicho de otro modo, hay recursos financieros en Europa a los que podemos acudir si somos capaces de concertar una acción pública y privada suficientemente inteligente. Citada la Unión Europea y sus recursos financieros disponibles, me ceñiré a sus exigencias para describir qué deben integrar los proyectos de actuación integrada en espacios urbanos consolidados. En primer lugar, rehabilitación de edificios residenciales tendiendo a distritos sostenibles de consumo nulo o casi cero compuestos por edificios energéticamente eficientes que hagan uso de energías renovables y generación distribuida. En segundo lugar, infraestructuras integradas, energéticas, sistemas de generación sostenible de calor, como por ejemplo los district heating y electricidad, smart grids, y alumbrado inteligente de bajo consumo. Infraestructuras TIC, tecnologías de información y comunicación, y plataformas de gestión, control y monitorización integradoras. Movilidad urbana sostenible, potenciando el transporte sostenible, coche eléctrico, combustibles alternativos en el transporte urbano, incorporación de bicicleta, etc. Y, fundamental, involucración de vecinos y vecinas. En consecuencia, tenemos un marco europeo de definición de las intervenciones integradas en ámbito urbano y programas de financiación de la propia Unión. Tenemos, como toda sociedad industrializada, un tejido urbano extenso que abordar para rehabilitar. Tenemos un sector empresarial y profesional altamente cualificado y un nicho de oportunidad para mano de obra no cualificada y de difícil colocación más allá de la actividad constructiva. Tenemos una red de entidades tecnológicas y un mallado universitario que pueden aportar el conocimiento suficiente y necesario para esa tarea. Tenemos una red de formación profesional que constituye una pieza esencial y básica para afrontar la nueva especialización que esta tarea requiere. Por tanto, tenemos identificados los elementos necesarios para actuar en el ámbito de los continuos urbanos consolidados del país que tengan su origen en la segunda mitad del pasado siglo y ese reto, directamente, puede relacionarse con el cambio climático. Nos queda la organización de los instrumentos privados y públicos que más tarde abordaré. Planteada la cuestión de la intervención en ámbitos urbanos consolidados, me queda una referencia a la movilidad urbana interna y a la movilidad interurbana. Dado el tiempo empleado, me permitirán dejar para mejor ocasión la primera y fundamental cuestión y abordar directamente la movilidad entre ciudades, cuestión indelegable en mi caso por mor de la alta velocidad. Lo primero que quiero afirmar es que la conexión en alta velocidad entre las ciudades vascas es una realidad próxima, que debemos abordar desde ya. Sinceramente, la intención del Departamento, mi voluntad personal, reside en el mantenimiento de una adecuada ejecución de obra, pero además, y en especial, abordar desde ya la futura operatividad de un sistema de transporte que revolucionará nuestras vidas y nos conferirá un espacio público de relación diferente a lo que hoy conocemos. Mi voluntad y propuesta es que los servicios intercity de la nueva red ferroviaria vasca constituyan la columna vertebral del sistema de transporte entre las tres capitales. No obstante, tenemos que ser realistas para buscar en cada caso la mejor de las soluciones. Por una parte, hemos de decir que la Y vasca, en servicios entre las tres capitales, es, según datos de la propia ADIF, la de mayor demanda potencial de todo el Estado. Ello quiere decir que partimos de una buena base, pero para que los servicios intercity se constituyan en el sistema de transporte con mayúsculas, tenemos que entenderlos como parte de un servicio puerta a puerta. Será la columna vertebral, pero hay que llegar a ella y desde ella y hay que llegar a casa. En un escenario óptimo, con la solución de acceso a las ciudades resuelto, Hablamos de unos tiempos de transporte que oscilan entre 30 y 40 minutos, mejorando claramente los tiempos actuales. Pero no lo olvidemos, los tiempos a considerar tienen que incorporar el acceso y el destino final. Es en ello donde tenemos que trabajar. Por una parte, ofreciendo un servicio con frecuencias altas. Por otra parte, acceso efectivo al destino final. Es decir, que en la estación nos esperará otro tren, metro, tranvía, autobús, bici que nos lleve al destino final con un billete único y sin penalización en el transbordo. Los modelos de demanda nos dicen que los servicios Intercity, con buena frecuencia y facilidad para llegar a destino final usando transporte público, alcanzarían no ya solo Bilbao, Donostia o Gasteiz, sino que atraerían a los residentes, por ejemplo, en Basauri, Baracaldo, Sestao, Hernani, Pasaya, Errentería o Andoain. No olvidemos, esa potencial demanda es la que en gran medida se va a eliminar de la carretera. Pero le repito, los servicios intercity han de complementarse con una malla capilar de otros modos de transporte. Lo que importa es el puerta a puerta sostenible. Las estimaciones nos dicen que si somos capaces de prestar un servicio intercity a la altura de la demanda, podremos obtener una reducción de emisiones de más de 5.000 toneladas anuales de CO2. Urgencia, voluntad, instrumentos políticos, les decía antes. ¿Qué necesitamos? Muchas iniciativas. Pero, ante todo, iniciativa política. Instrumentos políticos. Por ello, me queda la propuesta, el reto, que quiero condensar en tres puntos finales. Una propuesta de pacto a las ciudades vascas para realizar actuaciones de recuperación integral de los tejidos urbanos energéticamente ineficientes. Una propuesta de movilidad urbana tendente a la eliminación total de emisiones de CO2 y perfectamente integrada con el sistema de conexión ferroviario entre las ciudades vascas. Integración dentro del acuerdo institucional a los centros tecnológicos, universidades y centros de formación profesional. Integración dentro del pacto a los sectores empresariales ligados directamente con los sectores de construcción y accesorios, movilidad, energía. En definitiva, desarrollar a lo largo del año 2015 un pacto que desarrolle una estrategia específica tendente a que en el año 2050 las ciudades vascas se acerquen a la neutralidad en carbono. Un pacto Euskadi 2050 pilotado por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial que represento. Además, es nuestra voluntad, a través de la Red Mundial de Regiones por el Desarrollo Sostenible, a la que pertenecemos y en la que fuimos activos eh, miembros fundadores, concertar ese Pacto 2050 con otras regiones de Europa para su formulación en la Unión Europea como un proceso o proyecto faro refrendable por la misma. Es un reto enorme, pero la responsabilidad lo es. Es una oportunidad inmensa porque puede hacernos líderes. Pero a pesar de las dificultades, si algo ten tenemos. Claro, en el gobierno del Lenacario Urcullo, al que tengo el orgullo de pertenecer, es que nuestra obligación son las personas, que son las que hacen nuestro país. Y para nosotros, Euskadi, es un reto y es una ambición. Es que ricasco. Gracias. Vamos con el turno de preguntas, algunas alusivas al cambio climático que ha sido el leitmotiv de la intervención de la consejera, otras sobre otras cuestiones que afectan a su departamento. ¿Le consta, doña Ana Isabel Oregui, un aumento de delitos medioambientales? ¿Contempla una intervención y penalización mayor? Bueno, yo creo que... Eh, no estamos eh, asistiendo a un incremento de delitos medioambientales. Yo diría que lo que tenemos es una mucho más amplia concienciación respecto a estas cuestiones. Llevamos muchos años ya, desde antes comentábamos, llevamos ya 25 años con un programa de escuelas sostenibles, llevamos mucho tiempo haciendo labores de concienciación de, nuestra, de, toda, nuestra, de toda nuestra ciudadanía y, por tanto, eh, mm, las personas están mucho más sensibles ante las cuestiones ambientales, cosas que antes pasaban desapercibidas o no pasaban desapercibidas, desapercibidas pero nos parecían normales. En este momento no lo son. Cualquier, cualquier cuestión que afecte a nuestro medio ambiente, a la calidad de nuestro suelo, de nuestro aire, de nuestro agua. Eh, creo que, que nos, nos interpela inmediatamente a todos y cada uno de nosotros y nos obliga de alguna manera a actuar, a, a, pedir, eh, a pedir cuentas, a preguntar y, y en esa medida, mmm, yo creo que efectivamente afloran esas, esas cuestiones pero estamos muchísimo mejor en materia ambiental que lo que estábamos hace no muchos años. En los últimos informes de evaluación ambiental que han hecho diferentes universidades, el, la situación del País Vasco siempre está entre las regiones líderes europeas en materia de medio ambiente. Llegar a emisiones cero para el año 2050 requiere, dice la pregunta, requiere una apuesta por las energías renovables. En este momento hay empresas que apostaron por las renovables insostenibles por la política energética del Estado español. ¿Cuál sería su propuesta ante este problema? Bien, efectivamente yo creo que la apuesta por las energías limpias debe ser decidida, debe ser clara y creo que ahí es, sería importante que el, que el Gobierno español se, se, se moviera en ese sentido. Eh, incluso también en la forma en la que, en la que eh, hace el reparto, el reparto de los ingresos de los derechos de emisión. Creo que hay muchas cuestiones de las que hablar ahí con el, con el Gobierno español. Pero también estoy convencida que a lo largo de este año, eh, empezando ahora a final de año en la cumbre de Lima, en la, en la conferencia de las partes de Lima, eh, donde se van a estar preparando las cuestiones de cambio climático referentes a un gran pacto mundial, para diciembre del 2000 que pueda ser eh, eh, adoptado por todas, las, por todas las partes en diciembre del 2015 en París. Eh, yo creo que vamos a asistir a, a una toma de conciencia y a un movimiento de todos los gobiernos. Yo soy optimista. Creo que, que, que todos y cada uno de los responsables institucionales de los diferentes gobiernos eh, nos vamos a ver interpelados y llevados, en el mejor sentido de la palabra, por una corriente mundial que nos va a obligar. A, a tomarnos muy en serio todas estas cuestiones y, y a establecer eh, los caminos y las herramientas para llegar a esos objetivos que son muy, muy exigentes. ¿Sigue apostando el Gobierno vasco por el coche eléctrico? ¿Es una apuesta segura, teniendo en cuenta que su implantación, dice la pregunta, su implantación es mínima y no termina de calar? Eh, me remito a la, a la contestación anterior efectivamente, eh, apostamos por el coche eléctrico, apostamos por todos los medios, por todos los medios de movilidad eh, sostenible. Apostamos lo he querido explicar sucintamente en mi presentación apostamos por ir andando, por facilitar que nuestras ciudades permitan que la gente siga andando a los sitios, apostamos por las bicicletas, por las bicicletas eléctricas, por los coches eléctricos, por los autobuses eléctricos, por todo aquello que limite eh, las emisiones de CO2, las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo eh, nos sirve para sumar eh, en esta ecuación que nos lleva a la, a, a la neutralidad en carbono. Eh, las apuestas deben ser serias y a largo plazo. No quiere decir que una, que, que una actuación puntual sea o no sea exitosa, marque el devenir futuro. Debemos de marcar un camino que está claro, el de, las, el de las cero emisiones, y a partir de ahí, con ese faro, con esa tendencia que nosotros estamos marcando a 2050, pero que, desde luego, aunque no la consiguiéramos en 2050, solamente el tener planteados esos objetivos ya sería algo fundamental para que podamos, eh, para que podamos estar muy cerca. Y, desde luego, el compromiso de la Unión Europea es que en el 2100 eh, las emisiones serán cero. Yo estoy hablando de Euskadi en neutran en carbono. Hay ciudades europeas que ya lo están proponiendo, incluso para el año 2025. Creo, sinceramente, que nosotros podemos tender a eso, pero debemos de hacer, como decía, un gran pacto, un gran pacto entre todos, todas las instituciones, sobre todo eh, las, las, los gobiernos locales. Las instituciones, eh, las diputaciones forales y también el gobierno vasco. Eh, desde luego, creo que todos los niveles de administración trabajando juntos con este objetivo nos llevarían a un escenario eh, muy esperanzador para la especie humana, en definitiva. Desde el diario El Mundo le trasladan la siguiente pregunta: ¿Se plantea eliminar la sociedad de hidrocarburos como le pide Gure Energía? ¿Y cuándo van a empezar los primeros estudios de los yacimientos para los que se han pedido permisos? Bueno, como saben, el tema de energía eh, no depende de mi departamento, pero no, quiero, no, no lo digo por eludir la, la cuestión. Como decía antes, también no estamos hablando de cuestiones o de prácticas concretas ni de actuaciones inmediatas. El, el, estamos hablando de una tendencia, de una evolución y debemos de pasar de una sociedad muy carbonizada a una, a una sociedad descarbonizada. Esto no se hace de un día para otro. Debemos plantear escenarios de transición y debemos de ir recogiendo eh, las diferentes políticas que nos, que nos vayan llevar, a llevar a ese escenario. Tenemos ya un trabajo realizado eh, a lo largo del, de los años, desde el año 2008 hasta el 2012, donde hemos tenido el Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático, que ha tenido una serie de actuaciones y una serie de logros que, que quiero también resaltar aquí. ¿no? El promedio de emisiones ha, sido solamente, ha subido solamente, tomando como base el, el año 1990, un 4%, cuando el PIB en, ese, en, ese, en esa etapa subió un 70%. Además, hemos aumentado también nuestra capacidad de sumideros de carbono. Los sumideros de carbono nos restan emisiones. Hemos eh, aumentado en un 1,5% la capacidad de sumideros de carbono que tenemos en nuestro territorio. Además, hemos conseguido muchísima mayor eficiencia en la generación de energía eléctrica. Hemos incrementado la cogeneración, la eólica, la fotovoltaica. Tenemos también una estación undimotriz. Estamos dando pasos y estamos diseñando escenarios eh, y, y, y tecnologías en las que eh, podemos mejorar todavía más estas eh, cuestiones de cara a futuro y eh, dotándonos de estas, de estas eh, tecnologías y de esta implementación. Pero, insisto, no se hace de un día para otro. Estamos hablando de escenarios a 2050, a 2100. Los expertos en cambio climático, aquí nos acompaña Anil, me da un poco vergüenza estar hablando de números de cambio climático teniendo a, al profesor Marcandia a mi izquierda, que, nos, eh, que, que, que es un experto mundial. Eh, pero los expertos nos están diciendo que tenemos la capacidad y la posibilidad, nosotros, esta generación, los gestores actuales, de limitar ese dos, esos dos grados de temperatura a esos dos grados de temperatura que nos están diciendo que son el límite admisible para, eh, para poder mm, seguir disfrutando de una vida de calidad eh, sin los problemas que nos pueden generar todas estas cuestiones. Por tanto, si la comunidad científica, trabajando seriamente hace ya años, eh, de una manera colaborativa, que la verdad es también reseñable, cómo están trabajando eh, toda esta cantidad de científicos de, eh, reunidos en la elaboración de estos informes, si la comunidad científica nos da estas pautas, creo que los gobiernos debemos de tomar cartas en el asunto y poner encima de la mesa las herramientas para ir consiguiéndolo. Hay un par de preguntas sobre el tren de alta velocidad. Marcus Schauf. Cónsul de Suiza le pregunta: puesta en marcha del tren de alta velocidad, ¿en qué fechas? ¿Cálculo de emisión de CO2 que se evitaría? que se evitará? Sí, tenemos eh, el, eh, las fechas del tren de alta velocidad, como, como bien saben todos ustedes, eh, no están definidas, no están definidas porque nos falta una planificación concreta. De todo, lo que es la, de todo lo que son las infraestructuras necesarias en nuestro, en nuestro territorio. En particular, y lo he repetido infinidad de veces, la licitación de los tramos eh, que faltan para el nudo de Vergara, famoso ya, y también eh, la entrada a las ciudades. Como decía en mi intervención, la entrada a las ciudades es fundamental. Cuando estamos hablando de, cuando estamos hablando de movilidad, tenemos que hacer eh, los tramos los trayectos, diseñar los trayectos en transporte urbano desde la salida de nuestra casa hasta nuestro destino final y viceversa. Si perdemos tanto tiempo en los enlaces como lo que luego nos va a costar ir en alta velocidad, eh, la gente no lo va a utilizar. Entonces, tiene que ser un servicio fácil, amable y en eh, unos parámetros económicos mmm, comparables a, a, otros, a otros servicios que pueda haber en el territorio. En las últimas intervenciones de la señora ministra de Fomento, Ana Pastor, ha lanzado la fecha de 2020 eh, para la puesta en marcha de la Y vasca. Eh, ojalá eh, para el 2020 lo veamos. Desde luego, tenemos que aplicarnos mucho para, para llegar a esa fecha. Y debemos de hacer esa planificación concreta y, y, y coherente y concisa que estamos exigiendo desde hace ya eh, prácticamente dos años. Pero no solamente es la Y en nuestro territorio, es también las conexiones hacia el norte y hacia el sur, la conexión hacia. Europa y la conexión hacia Madrid. También eso es necesario porque no podemos olvidar yo hoy me he centrado en el desarrollo de Intercities, porque quiero que los ciudadanos empiecen a visualizar, empiecen a hacer, empiecen a, a proyectar hacia el futuro las posibilidades en sus vidas diarias que eso puede traer. Pero no olvidemos que estamos en una red transeuropea prioritaria que está definida por todos los gobiernos francés, español, por supuesto vasco, aquitano, también por la Unión Europea como una línea prioritaria y que debería de haber estado puesta ya en marcha hace mucho tiempo. Por tanto, reivindico una vez más aquí la necesidad de terminar con esa, con, esa, con esa infraestructura y su puesta en marcha, efectivamente, si la señora ministra está dispuesta a comprometerse con el 2020, le tomamos la palabra. Queremos que en el 2020 los ciudadanos vascos puedan empezar a disfrutar de ese nuevo espacio público que se consolida y que se pone en marcha con, con, con la puesta en servicio de esa infraestructura. Pues hablando de compromiso con la Y vasca, conocido el borrador sobre los presupuestos generales del Estado para el 2015, ¿cree usted que el Ministerio de Fomento tiene prioridad hacia otros tramos del tren de alta velocidad en el Estado? ¿Se vuelca con la Y vasca? Eh, los presupuestos para este año son escasos también. Eh, los presupuestos de, del Ministerio de Fomento para esta infraestructura son escasos. Y... Pero no voy a decir que son insuficientes. Ojalá fuesen más. Pero nosotros hemos hecho el ejercicio, desde mi departamento hemos hecho el ejercicio de si todavía es posible, incluso teniendo en cuenta que hay ese nivel de inversión para el 2015, llegar al 2020, como planteaba la ministra. Es posible. Nosotros creemos que sí es posible. Pero, desde luego, eso significa que tienen que acelerar el ritmo, que 2016, 2017 tienen que acelerar, tienen que acelerar el ritmo y tienen que eh, priorizar. Es otra de las demandas que siempre decimos. He dicho en mi intervención. Que, que la demanda potencial de la Y vasca como intercity es una de las mayores según estudios de la propia DIF. Desde luego, es muchísimo mayor que conexiones como Madrid-Asturias, Madrid-Galicia, Madrid-Extremadura, en las que estamos hablando de una demanda potencial que está más cerca de, de los eh, 5.000 eh, trayectos que de los, los 10.000. En nuestro caso, la Y vasca tendría capacidad para duplicar o incluso triplicar muchas de esas eh, demandas potenciales. Por tanto, creemos que lo que hay que hacer es pasar de la teoría a la práctica, de la teoría a los hechos. Tienen los estudios, tienen eh, los compromisos teóricos, tienen los acuerdos firmados para mm, declarar prioritaria esta red. Cúmplanse. Sí. Es lo único que nosotros pedimos. ¿Cuál es la postura? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la postura del Gobierno Vasco sobre el fracking? ¿Es la Comunidad Autónoma Vasca una comunidad libre de fracking? Yo creo que venimos asistiendo a declaraciones eh, de gobiernos, sobre todo de gobiernos regionales y de gobiernos locales, en los que se hacen ese tipo de ese tipo de, de declaraciones, no valga la redundancia de eh, territorio libre de fracking. No voy a decir ninguno, pero Territorio libre de fracking. Y luego vemos cómo los tribunales eh, van diciendo que no es posible mmm, y dejan sin efecto esas, esas declaraciones, o esas normas o esas regulaciones que declaran territorios libres de fracking. Eh, yo creo que mmm, lo que tenemos que actuar es con responsabilidad. Podríamos hacer una declaración de, de ese tipo pero, eh, sin embargo, no tendría efectividad. Lo que hay que hacer es ir trabajando en cada uno de los lugares, en cada uno de los espacios y analizando si las afecciones que producen determinadas actuaciones y determinadas acciones en el territorio, como puede ser el fracking, es compatible o no con los recursos naturales, territoriales, culturales que tenemos en cada uno de nuestros, en cada uno de nuestros lugares. Las evaluaciones de impacto ambiental son fundamentales, pero tampoco podemos olvidar que la energía es fundamental en nuestras vidas. Soy la primera que apuesta por una descarbonización de la economía y por una tendencia a otro tipo de, a otro tipo de energías, pero insisto en que también debemos de pensar en esa transición, en, ese, en esa eh, transición y en ese, eh, en ese tiempo en el que debemos de llegar a, 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 esa, a esa sociedad descarbonizada, pero eh, y que lo tenemos que hacer de la manera más mm, coherente y más respetuosa con nuestro medio, con nuestro patrimonio natural en particular y con nuestro patrimonio territorial. Por tanto, eh, yo no soy partidaria de, de, de declaraciones grandilocuentes en, este, en esta cuestión y en ninguna otra, sino de la evaluación de cada una de las actuaciones en cada uno de los lugares para ver si, se, eh, si, si permanecen los, los eh, patrimonios que debemos de cuidar. La última cuestión sobre Metro Bilbao y sobre los presupuestos de la comunidad para el año del Gobierno vasco para el año 2015. Los vecinos de Galdacao y del barrio de Arrecalde en Bilbao tendrán que esperar, ya que su departamento no tiene previsto impulsar la construcción o presupuestar la construcción de estas líneas 4 y 5 de Metro Bilbao. Eh, ¿Cómo le traslada a usted esta, este desvío, en este caso de presupuestos, a otros proyectos que son prioritarios? Entiendo. Bueno, yo pido siempre eh, a las instituciones y a los responsables políticos que actúen con responsabilidad y, con, y que prioricen. Es lo que hago constantemente con el Gobierno español en materia de alta velocidad y, desde luego, intento trabajar con los mismos parámetros. El presupuesto no nos da para todo lo que quisiéramos. El presupuesto, eh, como todos ustedes saben, es un presupuesto que tiene una capacidad de inversión mucho menor de la que nos gustaría. Tenemos muchos más proyectos a los que atender que la capacidad que tenemos, pero eso nos exige un ejercicio de priorización absoluto. Estamos hablando en mi, en mi departamento, tenemos varios campos de inversión en los que tenemos que trabajar con inversiones absolutamente necesarias. Empezaré por las de, por las de saneamiento, por ejemplo. El cumplimiento de directivas de saneamiento, pero no solamente por el, por el cumplimiento, de, el simple cumplimiento de esas directivas, sino porque afecta directamente a la calidad y a la salud de nuestros ciudadanos y de las personas que habitan nuestro territorio. Que todavía tengamos municipios, territorios que están sin depurar, que no tienen saneamiento, eh, nos parece que es absolutamente prioritario. Por ejemplo, en la línea de prioridades, este es uno de los aspectos principales. Vuelvo a citar el caso de Bilbao. La regeneración de Bilbao, espectacular, arranca con la limpieza y el saneamiento de la ría. No se entendería una ciudad como Bilbao actual con una ría sucia, con unas aguas sucias. Todavía tenemos territorios en Euskadi que tienen este problema. Por tanto, prioridad absoluta con el, las inversiones en saneamientos. Prioridad absoluta también con prevención de inundaciones. Tenemos un territorio que, fruto de nuestro, fruto de nuestro eh, acervo urbanístico y pasado industrial, está invadiendo las cuencas de los ríos. Tenemos problemas de inundaciones que, además, sabemos, conforme nos lo explican los expertos y los científicos, se van a ver incrementadas esas, eh, esas situaciones, eso, esos episodios de inundabilidad. Por tanto, tenemos definidos una serie de puntos negros que debemos de atender. Eh, con, con, con prontitud. Tampoco llegamos a todos ni con la rapidez que nos gustaría, pero hay algunas actuaciones que son ineludibles, como por ejemplo tengo en mente la actuación en el Urumea, todo el entorno de Donostia-Aldea afectado por inundaciones importantes en el que vamos a actuar y donde también hemos priorizado el gasto. Y también las infraestructuras ferroviarias, como no. Por supuesto, tenemos que actuar también en, en infraestructuras ferroviarias para potenciar este modelo este cambio a un modelo eh, de, con una movilidad mucho más sostenible y mucho más, menos eh, demandante de, de energías fósiles. Pero aquí también nos encontramos con menos recursos de los que necesitaríamos y lo que estamos haciendo es, evidentemente, continuar con las obras que ya están en marcha. No, podemos, no estamos pudiendo poner en marcha nuevas obras y estamos iniciando algunas que, también por la situación en la que se encontraban, eran absolutamente necesarias, como puede ser la puesta en marcha, la, el levantamiento de la suspensión de la obra que tenemos en, en Loyola, eh, con, la, con la nueva estación de Loyola y con las, las obras en, en las vías de Euskotren en esa zona. Por tanto, sin, sin ánimo de ser exhaustiva, pero en definitiva, priorizar. Y en esa priorización debemos decir con absoluta responsabilidad que nuevas líneas del Metro de Bilbao estamos muy involucrados con la terminación de la línea tres, que nuevas líneas de momento no es posible eh, programar. Muy bien. Estamos llegando ya a las diez de la mañana. Es el momento de cerrar este foro de debate y reflexión. En el que hemos contado con la presencia de doña Ana Isabel Oregui Bastarrica, consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco. Ahora el patrocinador de este desayuno, el Grupo Santander, quiere agradecer la presencia de todos ustedes. Patricia Arias es directora territorial País Vasco del Banco Santander. Pues muchas gracias a doña Ana Isabel Oregui, consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, por compartir con nosotros su visión sobre estos temas y a don Anil Marcandía, director científico del Centro Vasco para el Cambio Climático. Como siempre, una vez más, gracias a Nueva Economía Forum por elegir a Banco Santander como patrocinador de estos encuentros y por darnos la posibilidad de participar en la Tribuna Euskadi, promoviendo reflexiones sobre asuntos diversos que, a nuestro juicio, enriquecen y facilitan el intercambio de ideas. Y gracias a todos los asistentes. Nuestro papel hoy es clausurar este desayuno. Así que trataremos de poner nuestra visión sobre el tema abordado en el foro de hoy, el medio ambiente. Como saben, el miércoles pasado, China y Estados Unidos anunciaron en el foro Asia-Pacífico un acuerdo para la reducción de sus gases de efecto invernadero. Una buena noticia, teniendo en cuenta que entre las dos potencias mundiales suman cerca del 40% total de emisiones de todos estos gases en el mundo. La esperanza en este acuerdo, además del acuerdo en sí mismo, es que aliente a otros países a tomar medidas de consenso similares. Algo que nos parece aún más importante es que ambos países acordaron también aumentar su colaboración conjunta en programas de investigación y desarrollo relativos a las energías limpias. Tal y como hoy se ha comentado, las perspectivas económicas de las generaciones actuales y futuras están en juego. Los costes para las ciudades, para los cultivos, los gastos en salud, etc., están aumentando como consecuencia de nuestra actitud. Por eso, cualquier intención o determinación de crear un futuro basado en emisiones mediante soluciones de energía limpia y ciudades más habitables tiene trascendencia no solo medioambiental, sino también económica. Como entidad financiera, sabemos que hoy día particulares y empresas tenemos oportunidades de inversión en soluciones innovadoras en el área energética, que crearían una doble riqueza, la directa de nuevos puestos de trabajo y la indirecta, en el ahorro de costes a los que aludía, y sobre todo en el impulso hacia la construcción de economías más fuertes, más sostenibles y más saludables. Banco Santander está jugando un papel importante en este estímulo. Nuestro grupo contribuye al objetivo global en la lucha contra el cambio climático aportando soluciones financieras y con una posición de liderazgo en materia de energías renovables a nivel internacional. Hemos sabido adaptarnos a esas nuevas necesidades del mercado, aprovechando las oportunidades de negocio que han surgido al respecto. El pasado septiembre fuimos nombrados por tercera vez en cuatro años como el banco más verde del mundo, según el ranking de Bloomberg Markets. En todo el mundo, a través de nuestros Project Finance, financiamos la construcción de parques eólicos, plantas fotovoltaicas de biomasa y centrales termosolares. Financiamos proyectos localizados en Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Italia y Reino Unido, de los que estamos muy satisfechos. Pero, sobre todo, les diría que creemos profundamente en que son soluciones doblemente buenas, en lo económico y en lo medioambiental. En una sociedad como la actual, en la que se ha multiplicado el poder del ciudadano y, por tanto, del cliente, nuestra apuesta es acompañar a la sociedad en estos cambios y, en la medida de lo posible, ir un paso por delante con nuevas propuestas y soluciones. Gracias a todos por tener al Santander como socio en esta propuesta de diálogo y a los empresarios e instituciones por vuestro compromiso y apuesta del futuro. Muchas gracias.